¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? La verdad es que os echaba muchísimo de menos. Y mirar, volvemos, pero estamos en una flagship de motos aquí en la ciudad de Barcelona, en la calle Aragón 499, que estamos aquí a tocar de la calle Cartagena, porque vamos a probar una moto Made in Taiwan. Es una moto llamada Obao Bike y la verdad es que, bueno, aquí está su distribuidora en Barcelona. Y probaremos una moto que se llama MCR-S, es la Sport, hay tres modelos, nos quedamos la Sport y veremos a ver qué tal. Es una moto que se puede conducir, veremos todos los detalles en el vídeo, pero es una moto que se puede conducir con el carnet de coche, con 3 años de antigüedad, porque está limitada a 11 kilovatios, aunque puede llegar a picos durante su conducción de hasta 22 kilovatios, que equivale más o menos a unos 30 caballos, con lo cual nada mal. Pues nada, vamos a entrar a esta tienda tan chula, os la enseño y hacemos una ruta muy guay este fin de semana por la zona del Vallès, de Mura, Talamanca, hasta la zona de Sallent y Manresa, que yo creo que os va a gustar muchísimo. Pues nada, voy a entrar aquí a buscarla y a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues acabo de llegar ahora mismo al parking Saba aquí en Sabadell. Hemos llegado por la C58 súper bien y vamos, me he convertido en un youtuber y younger, ¿no? Porque al final hacía mucho que no cogía una moto de este tipo así, tipo naked y demás. Es un rollo 90 y la verdad es que son muy guays. Es una moto, un tipo de conducción, vas todo el rato muy incorporado, te pide que le pises, que le des gas. La verdad es que hemos venido súper bien hemos venido, pero soy yo, porque la moto es monoplaza, como veis solo tiene un asiento que es muy chula. Y la verdad es que he venido pues a 110, 120 por la C58 y muy bien. Voy a enseñaros un poquito. Estamos en el parking ahora que acabamos justo de llegar, aquí en el Saba. Bueno, solo enseñaros pues que esto, que solo tiene un asiento, ¿vale? Solo tiene un asiento para el conductor, no tiene parte para el copiloto. Es la única, la MCR-S, que es esta, ¿vale? Es la única que no tiene el asiento para el segundo piloto. La que es la L y la M, o sea, los otros dos modelos, sí que tienen biplaza, ¿vale? Pues nada, ahora, bueno, hemos salido al 100% de Barcelona, nos queda el 78%, le he venido dándole un poquito, y hemos venido en modo confort, ¿vale? El range que nos queda son 156 de los 201 que marcaba al salir. Y aquí ya os enseñaré, pero podemos cambiar de tipo de conducción, Sport, Eco o Confort, ¿vale? Y si vamos cambiando el tipo de conducción y le vamos dando más o menos, pues realmente se va equilibrando el range al porcentaje de batería. Ahora voy a enseñaros cómo se carga, pero es muy fácil. Apretamos aquí este botón, ¿vale? De aquí abajo, y se abre esta compuerta. Y una vez se abre esta compuerta, aquí tenemos el cable de carga, que el cable de carga es un cable normal y corriente, tipo chuco, y aquí tenemos un chuco donde tenemos la recarga hasta el 100% para tenerla llena. Hoy estamos a viernes, mañana no la voy a tocar y el domingo saldremos con la moto de ruta, con lo cual pues nada, habrá que esperar el domingo para ver más cosas. Vale, pues nada, ya veis, un conector chuco normal y corriente es la única manera que tiene de cargar esta moto estos 10 kilovatios hora que tiene. Son dos baterías que están puestas aquí dentro y que no las podemos sacar, es decir, el motor es central porque realmente la rueda detrás no tiene motor en rueda, sino que el motor es central y se mueve a través de una correa, y tenemos dos baterías aquí que trabajan al unísono, es decir, al final las dos trabajan a la par para dar el máximo de potencia. Y ya veis que aquí está cargando, ¿vale? Ya veis que va subiendo la barrita hasta que marque el 100%. El tiempo de carga de esta moto completo, si llegamos vacíos, es de un total de 5 horas y media, ¿vale? Y bueno, la marca está estudiando, porque veis aquí al final lleva el conector este sí, y aquí una pequeña trampilla, y la marca está estudiando la posibilidad de ponerle la carga rápida, carga a 3,7 o a 7 kilovatios para que haga la carga en tan solo una hora. Pero bueno, por ahora con enchufe convencional, pues ya veis que podemos cargar sin problema.
Bueno, pues como veis están las motos aquí, las que iban a dar guerra, pero que al final tampoco están dando tanta guerra. La verdad es que el cielo está bastante cubierto y estaba muy húmedo, con lo cual no hemos podido correr todo lo que quisiéramos. Y aquí tenemos un cargador de Endesa de Kicks, que en este caso no nos va a valer porque esta moto no acepta la carga en corriente tipo 2. Eso que os comentaba, que están estudiando de hacer un cambio. Sí que es verdad que hay unos adaptadores que te permiten cargar en el tipo 2 y haces una conversión de tipo 2 a chuco, ¿vale? Que es un pequeño apaño, se vende, es un accesorio que se vende por Amazon y por muchos sitios y se puede comprar y podríamos cargar. ¿Cómo? No podemos cargar, pero bueno, ya os digo, estamos aquí en Finca Torre d'en Roca, que no tenemos este cargador tan chulo. Esto está en Sallent, una zona muy guay. Y la verdad es que, fijaros, nuestro partner hasta se ha comprado un Nissan Leaf, sabiendo que tenía el cargador aquí fuera, que le pusimos en marcha hace un año. Y tenemos la moto cargando aquí, como veis, con su cable chuco, y está cargando a 2,2 kilovatios. Hemos llegado con el 40% de la batería, porque la verdad es que, bueno, hemos ido todo el rato en modo sport y le hemos metido bastante caña. Con lo cual la tenemos cargando, está al 40%, y la batería, aquí todo el rato te pone la temperatura en la que está, 40 grados, ¿vale? Recalcar que la moto va súper bien, o sea, es una pasada, es un juguete, sale, bueno, de las primeras, cuando abres gas es de las primeras que sale, porque ya sabéis que el par de entrega eléctrico es instantáneo. Esta pinza Brembo de 4 pistones hace un trabajo exquisito junto con esta horquilla invertida, o sea que es brutal, es brutal. Y aunque las ruedas sean pequeñas, que son de 14 pulgadas, trabajan muy bien. Estas ruedas Maxxis traccionan todo el rato perfectamente, ¿vale? Ya os digo, no hemos acabado mucho el límite del neumático porque hoy está lloviendo, hemos llegado hasta aquí más o menos, porque está lloviendo un poquito y está el suelo muy frío, pero vamos, es una moto que para hacer curvillas va de coña. Y como os comenté, ahora que estamos en plena luz, pues aquí está el bloque del motor y las baterías, ¿vale? Es decir, todo el peso de la moto está muy centrado y muy ubicado en la parte inferior para que el centro de gravedad sea perfecto. Y al no tener el motor en rueda, evitamos reescalfamientos, ¿vale? Porque aquí lo podemos refrigerar por agua. Y encima nos evitamos los impactos en el motor, ¿vale? Porque realmente cuando el motor está en rueda, que estaría encabido en toda esta parte de aquí, cada impacto que te llevas durante la conducción, pues se lo lleva el motor y esto a la larga pues no es bueno, ¿vale? Pero mirad la pinza que lleva Brembo, ¿eh? Es una pinza de moto de competición, pero metida en eléctrica. Ah, mira, hoy se ve perfectamente la trampilla esta que os digo que van a habilitar para la carga rápida. Está aquí, ¿vale? Y este es el puerto de recarga. Y este de aquí es para hacer conexiones de ordenador, de PC. Bueno, seguimos con las aventuras. Estamos ahí con todas las motos del karting Sallent. Pero no ha habido manera de cargar dentro del karting Sallent. La verdad es que no nos han dejado un chuco para cargar, cosa que parece que no es la manera de incentivar la movilidad eléctrica, ¿no? Pero bueno, os voy comentando un poquito y vais a ver dónde he conectado la moto finalmente. Una casa de payés, ahora lo veréis, muy, muy divertido. Y suerte que me he cogido mi alargo de 25 metros, que siempre lo llevo con el coche eléctrico, porque la verdad es que es más que necesario. Pues nada, comentaros que la moto tiene tres modos de conducción. He venido todo el rato con el modo Sport, que es el modo que entrega la potencia más de golpe, más que el Eco y la Confort. Y la regeneración tiene tres niveles. El nivel 0, que no regenera, iría a vela. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y en este caso he ido todo el rato con el nivel 2, que lo que te permite es recuperar mucha energía durante el momento de las frenadas. La verdad es que la moto va a las mil maravillas. Es verdad que nos ha llovido un poquito y con suelo mojado, pues bueno, tampoco, no es que esté muy, muy puesto en el mundo de las dos ruedas. Desde hace un tiempo ya lo había dejado aparcado y tampoco tengo pues todas las herramientas, ¿no?, para ir muy rápido. Pero mirad, al final hemos ido aquí en este bar que está aquí al lado, ya veis que hay bastantes coches aparcados, y lo hemos puesto a cargar con el alargo aquí debajo, ¿vale? Con lo cual, pues nada, le hemos estado cargando más que nada porque no tenía claro que llegara con autonomía, pero veis, ya estamos al 59%. 60%, con lo cual llegaremos sin problema hasta casa. Pues nada, vamos a hacer la bajada por la C58, todo por autopista, y os cuento. Pues nada, estamos en Sabadell otra vez en el parking, y esto en mi casa le llaman apurar. 7%, ha subido la temperatura del conjunto hasta 47 grados y estamos con un range de tan solo 12 kilómetros. Pues nada, la dejamos cargando y ahora os hago el resumen de la jugada. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues hoy la chapa final os la hago desde aquí, desde la calle directamente, porque bueno, pues ya he dejado la moto aquí detrás, en el parking Saba. Y nada, una pasada. La verdad es que, bueno, como os comentaba, hacía mucho tiempo que no cogía alguna moto de este tipo naked, pero la verdad es que va estupenda. Yo creo que hay tres cosas a destacar, ¿no?, de esta moto. Lo primero es que es muy, muy, muy urbanita. O sea, es una moto que para ir por ciudad
sales del semáforo el primero, o sea, sales a todo gas y demás. Y yo creo que esto es fantástico para este tipo de motos. La segunda es, si quieres ir a hacer carretera de curvas, te lo pasas muy, muy bien, ¿vale? Porque realmente es muy manejable, se conduce muy bien, frena perfecta, el reparto de peso está muy bien conseguido y demás, con lo cual yo creo que es una moto que es perfecta también para andar por carretera como esta mañana. Y la tercera es que cuando coges autopista, como por ejemplo ahora que hemos estado, pues hemos hecho el Sallé en Barcelona por autopista, se comporta de una manera muy aplomada. Es una moto que puedes mantener el ritmo entre 100 y 120 de una manera muy aplomada. Lo que sí que es verdad es que los consumos, y como es de esperar, cuando vas por carretera de curvas como esta mañana, cuando el puerto de montaña es hacia arriba, pues lógicamente gastas mucho, pero cuando estás en sentido de bajada, te ayuda muchísimo la regeneración del sistema que lleva. Lo que os comentaba, desconectarla por un 2-3, pues lo hace súper bien. La verdad es que puedes regenerar muchísimo la batería de esta moto. Cosa que no pasa cuando vas por autopista, que lo que haces es mantener un ritmo constante y realmente traga mucho más. Aquí comentaros que, como habéis visto, he llegado súper apurado. O sea, la verdad es que suerte que he bajado por la C58, por la que digamos que no es autopista, la que no es de pago, es decir, por la que es como entre autopista y autovía, bueno, y carretera, ¿vale? Hay un trocito de dos carriles, luego, bueno, los que habéis hecho ya sabéis de qué os hablo, pero no es una autopista pura y dura, porque realmente por autopista estas motos tragan mucho. Al final es muy poco aerodinámica y lo que hace es que entonces el consumo sube mucho más. Comentaros que me ha ido muy bien que entrara en modo reserva de batería. A partir del 10% el chivatito se pone de color rojo, diciéndote ya que tienes poca batería. Y lo que hace es que te limita la potencia, es decir, en autopista me ha sacado el modo Sport, me ha puesto a modo Comfort y después ha pasado a modo Eco, ¿vale? Y al principio me la limitaba a 80 por hora y cuando ha bajado por debajo del 8% me limitaba a 60 km por hora, que es la velocidad mínima, como sabéis, que pues se puede ir por autopista, con lo cual supongo que lo hacen por un tema de, oye, si te quedas casi casi sin batería, pues que puedas mantener un ritmo de 60 km por hora, que sería lo que obliga por ley, y puedas llegar a tu destino, ¿no? Pero bueno, y nada, por lo demás, pues nada, agradecer a Obao Bike, que es el grupo M Automoción. Como sabéis, tienen tres marcas, tienen Horwin, tienen Arena, tienen Obao Bike, y la verdad es que agradecerles muchísimo la cesión de esta moto, que la verdad es que me ha hecho mucha ilusión revivir esto. Ha sido un gran día hoy, la verdad, con, bueno, entre el karting, que ha sido muy chulo, karting Sallén, he quedado séptimo, de 20, no está mal. Luego hemos hecho un gran desayuno allí en la finca Torre d'en Roca, que hemos estado con Josep María, que también se ha apuntado al karting con nosotros, que es el partner que nos ha dejado montar ese equipo tan chulo de Endesa, que habéis visto, 50 kilovatios. Y bueno, el día ha sido brutal, y bueno, sobre todo el tema de curvas y demás, que me apetecía muchísimo. Probaré más motos, la verdad es que tengo muchas ganas de probar la BMW C04, que esto Arnau ya me la gestionará, de Barcelona Premium, y luego probaremos también la 0, la 0S, que sería lo más equivalente a esta moto que hemos probado hoy, por características y demás, y esta supongo que será de Cultra. Pues nada más, espero que vaya súper bien, os espero en el próximo vídeo, creo que será el Nissan Ariya, si todo va bien, o Nissan Ariya o Qashqai e-Power, que es el nuevo este que han hecho que se autorregenera, pero bueno, sea uno o sea otro, seguro que será un cochazo. Pues nada, que vaya muy bien y nos vemos muy pronto.